Se vostede dos que as portas das eleccións xerais do 28 de abril está aburrido do panorama político, quizáis lle soe raro esta palabra, divertido. El panorama muy ambiguo, hay un montón de opciones distintas, entonces puede dar unos resultados muy curiosos, muy, muy divertido. Que había menos opciones y ahora cada vez más, en las anteriores ya hubo, por eso dije de que estuvimos sin formar gobierno mucho tiempo y eso es resultado de algo, si al fin y al cabo fueran dos pues sería más fácil. Y ahora pues hay un quinto miembro en la paella que lo hace divertido, pero bueno, no es nada nuevo de estas, simplemente es un poquito más divertido. É a opinión dunha estudante de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, que igual que outros compañeiros, vive con entusiasmo uns comicios cun escenario diferente, coa irrupción doutras opcións políticas. Nos últimos anos cambiou moito a dinámica de como comportamento político, entón incluso está vendo cambios na propia ciencia política sobre como abordalo isto, entón é bastante interesante. Se está analizando un pouco a nova auxe de certas forzas, con que medios entran, ¿no? Sobre todo que últimamente as novas forzas, por exemplo, tanto Podemos como Vox entraron sobre todo polas redes sociais, polos medios de comunicación, un pouco como utilizan o espazo dos medios de comunicación para entrar na política dunha forma abrumadora. Como estudantes de Ciencias Políticas, o camiño estámolo vivindo intensamente. Estamos analizando sobre todo o crecemento de novas forzas, porque vos, como non tiña este apoio en outras eleccións, non hai con que medir ainda. Só hai o pós-electoral e o pre-electoral de Andalucía. Entón, estamos vendo o crecemento de novas forzas e a formación dun posible novo goberno. E que analizar o que vai pasar nas urnas a finais de mes faise complicado. Depende da participación, de se hai máis abstención ou non, de que electorado se mobilice, se un electorado de dereitas ou un electorado de esquerdas, non se sabe ben como vai quedar. E depois se as sumas van andar ou non, porque posiblemente nin a esquerda por un lado, nin a dereita por outro lado de ensumado, que van necesitar dos nacionalismos periféricos, dos catalás, vascos e canarios. Incluso nos aventuramos a mirar a ver quiénes pueden ganar las elecciones o no. Creo que los ciudadanos ya tienen claro a quién quieren votar, si se van a mover de casa y a decidir si su voto es efectivo o no. Ahora, bueno, están ese voto útil del que ellos hablan, que al final es el voto que intentan captar, pero creo que la ciudadanía sabe perfectamente qué programa, qué medidas quiere cada partido y a quién quiere que representen en el Parlamento.